En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir el traje del héroe ancestral, la que en teoría es la mejor armadura del juego. Aunque no, no... No, no, no lo es. Cuando la mejoras, esta armadura alcanza un total de 84 puntos de defensa. Hay más armaduras completas que alcanzan también ese potencial, claro, por la suma de cada una de sus partes. Esto no tiene partes, es una sola prenda que se extiende por tu cuerpo y te cambia. Algo así como la armadura de Iron Man en versión perruna. Esta armadura tiene un par de habilidades. Para empezar, aumenta un poquito el alcance y el daño de los rayos que dispara la espada maestra. No es mucho, la verdad. Y teniendo en cuenta que esto también te desgasta la espada, yo no lo usaría. En fin, esta armadura tiene otro poder bastante raro que te comentaré ahora al final del vídeo. Lo primero, ¿cómo se consigue? Pues está en un cofre. Un cofre en el templo del tiempo de la isla de los albores. Y ya está. Ya la tienes. O la tendrías si cumplieras el requisito tan perrón que tiene. Para desbloquearla debes haber completado los 152 santuarios que hay en el juego. De entre ellos, 32 están en el cielo y el resto en la superficie. Ahí te enseño el mapa completo por si quieres hacerle una fotico. Y aquí está el de la superficie. Las raíces del subsuelo no cuentan, pero ten en cuenta que allá donde hay una raíz en el subsuelo, justo en ese punto, en la superficie, hay un santuario. Así son muy fáciles de localizar, la verdad. Cuando hagas el número 152, Rauru te dará el último orbe luminoso y te lo dirá. Te dirá, mira, no hay más. Perdona, eh. Espera, 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 ¿cómo que no hay más? ¿Has visto mis corazones? Con esos orbes no me da para completarlos. Calculamos mal, Link. Perdona, eh. ¿Que no? ¿Cómo me voy a quedar así? Si quieres, puedes dejar una queja. Pero te digo que la cola de espera está bastante larga, ¿eh? Rellena el formulario E37 y tiene ver. que ser una broma, ¿no? Parece meme, pero es real, no se puede tener al mismo tiempo al máximo la estamina y todos los corazones, no se puede. Al menos por ahora, en el DLC ya veremos. En fin, Rauru te dirá que vayas al Templo del Tiempo que tiene una sorpresa para ti. Vamos a la Isla de los Albores, entramos en el Templo del Tiempo, nunca entendí por qué aquí no hay unas escaleras. De verdad, siempre tengo que estar haciendo la vaina esta. Qué horror, en serio. Y ahí detrás de la estatua está el cofre. Ahí está, ya lo tienes. Y hay que admitir que, independientemente de que sea más buena o mala, la armadura se ve increíble. Si te fijas, es como una variante de la armadura de Zonanio. Está muy chula. Me quedaba por enseñarte que este traje tiene el extraño poder de que la gente te reconozca. Hay varios trajes que tienen interacciones, pero este en concreto crea situaciones muy raras, como dándonos a entender que todavía queda mucha historia por contar. En fin, igual hasta tiene más habilidades ocultas. Es una armadura muy enigmática y a mí lo enigmático. Enigmático me prende. Necesito conocer ya todos sus secretos. El misterio que encierra el traje del héroe perrón. ¡Suscríbete!